Hoy a las 5:28 despegó con éxito de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Cabo Cañaveral, Florida, el cohete Atlas V, que puso en órbita el satélite mexicano Morelos 3. Estos cohetes originalmente habían sido desarrollados para como misiles de nucleares, es decir, pues llevan una carga nuclear y con eso podían bombardear en otros tiempos. Bueno, la intención era esa, afortunadamente nunca ocurrió, pero a la Unión Soviética. Finalmente son cohetes, digamos que es el Mercedes-Benz o el BMW o el Audi de los cohetes, no como los rusos, los Soyuz, que pues ya vimos lo que ocurrió con el anterior satélite mexicano que explotó por todo lo alto. En este caso fue un lanzamiento muy exitoso a cargo de Lockheed Martin Commercial Launch Services, que tienen una entidad en conjunto con Boeing, que es la que hace este tipo de lanzamientos. Tiene un historial de 56 lanzamientos consecutivos sin falla. En mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intentó poner en órbita, ¿se acuerda el que le decía? El Centenario, el satélite Centenario, pero bueno, pues ahí no funcionó muy bien. Los rusos estaban muy preocupados y creo que siguen investigando qué pasó con su sistema. Atlas Mission Control at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, RD-180 ignition, and liftoff the 100th United Launch Alliance rocket. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.